Bueno, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como estáis viendo en el título, Top 5 Hacks de Call of Duty. Sí, gente, he seleccionado 5 hacks diferentes, bastante chulos y que son bastante flipantes. Alguno de ellos, en serio, lo he visto y me he quedado, no es posible. Así que, dicho todo, gente, no me enrollo más y que comience el top. Madre mía, madre mía. Bueno, gente, comenzamos el top con el misil helicóptero. Sí, lo voy a llamar así porque atentos, ¿vale? Atentos a esto. Le damos calla porque estamos en Warfare 2 y como veis está lanzando helicópteros en vez de misiles. Pero esto que es, chavales, este hack lo he visto y me quedo flipado. Tal cual, lo pongo en cámara lenta para que veáis que lanza malditos misiles. Es decir, misil iba a decir, lanza malditos helicópteros en vez de lanzar el misil con un bazooka. Es totalmente increíble. Y nada, me encantaría probar estos hacks, ¿eh? Lo digo en serio, pero muy, pero que muy flipante. Muy atentos con este hack porque vais a flipar. 3, 2, 1, ya. Madre mía, estamos en Black Ops 1. Está jugando en Newtown multijugador con el arma láser. Sí, está jugando con el arma de rayos. Madre mía, arma láser, qué raro, ¿no? Rapita, está jugando con el arma de rayos de zombies en una maldita partida. Pero esto que es, Rafita, muy flipante. Otra de las cosas que me encantaría probar. Yo no sé cómo hacen esto, de verdad, pero el arma de rayos en partida multijugador. ¿Imagináis eso por un segundo? Esto es increíble, gente. Vale, gente, vamos a pasar al siguiente hack. En este caso también es Black Ops 1. Y atentos a lo que hace, ¿vale? Quiero que lo veáis vosotros. Como veis, está jugando una partida y sí, dispara a todo, es decir, dispara a cualquier sitio y mata siempre a todo el mundo. No me acuerdo exactamente qué nombre era. Creo que tenía, no sé si era un Warhawk, no sé, algo raro. Pero como veis, dispare donde dispare, mata a alguien. Esto yo creo que es lo más chetado, es uno de los hacks, no sé, más asqueroso se podría decir. Porque es que dispara a una esquina y está matando a alguien que está en la otra punta, no sé. Muy exagerado, creo que este hack está básicamente en casi todos los Call of Duty, y sobre todo en los antiguos, evidentemente. Y como veis, una pasada. Vale, gente, pasamos al siguiente. Este lo he cogido porque es muy flipante y realmente no sé exactamente qué es, pero vale, quiero que lo veáis, atentos. Como veis, spawnea a los enemigos donde él quiere. Tiene como el arma una mira láser, no sé qué tiene exactamente, pero spawnea a los enemigos donde quiere y lo mata. Sí, esto yo creo que es ya el límite de lo límite. Y este hack, imagínate, está jugando en Warfare 3 y, por ejemplo, como veis, spawnea a los enemigos arriba y los revienta. Y claro, así me saco yo la MOA, me saco yo todas las rachas. Y en serio, gente, esto me pasa a mí en una partida pública y no sé, es que básicamente te spawnea ahí. Es decir, en vez de spawnear en cualquier sitio, no, te spawnea en la mira de su arma y te revienta. Y como vais a ver ahora, se saca la MOA, muy increíble. Para finalizar, tenemos un hack en Black Ops 2, muy random, y quiero que lo veáis, ¿vale? Atentos. Como veis, hace una pelota, una especie de pelota, no sé qué hace exactamente, pero mata a los enemigos con las manos. Esto yo lo he visto ya y me he quedado, digo, esto ya es el límite, pero esto qué, gente. Y sí, exactamente, mata a los malditos enemigos con las manos. No sé qué deciros, es increíble. Yo lo había visto hace bastante tiempo, pero es que lo he vuelto a ver y he dicho, esto está muy, pero que muy chetado y es muy curioso. Así que dicho todo, gente, espero que os haya gustado el vídeo, espero que dejéis un like y si llegamos a 10.000 likes, subiré una segunda parte buscando más hacks en diferentes Call of Duty, no sé, por ejemplo, en Black Ops 3, no sé, en otros diferentes. Y si veo que es un hack bastante curioso, haré otro top. Así que dicho todo, ya sabéis, 10.000 likes y os subo una segunda parte. Y nos vemos mañana con más. ¡Adiós!